Integrarse una vez más a la sociedad para poder trabajar, ayudar a sus hijos y padres es la oportunidad que les brinda el gobierno central a más de 1,000 privados de libertad en Nicaragua, otorgándoles el indulto. Me comprometo a ser mejor madre, mejor hija. Y le doy gracias a Dios en especial porque mi hija pues hoy me la entregan. El presidente, yo le agradezco porque él, ¿verdad?, está haciendo todo esto. La tolerancia, la paciencia, el respeto. Sociedad. En el sistema penitenciario regional de la ciudad de Estelí, 127 reos, entre ellos 7 mujeres, recibieron el perdón presidencial. Ahora solo depende de ellos no volver a cometer los errores de antes, por los cuales estuvieron en la cárcel. Todos seguramente reflexionaron sobre el valor de la familia. Todos seguramente reflexionaron sobre el valor de la libertad. Aprovechen, ¿verdad?, este gesto que no se da en todas partes del mundo, que no hagan quedar mal a su familia, ni al mismo gobierno que tuvo la intención, ¿verdad?, a través del comandante, de reducir, ¿verdad?, las penas o detener este régimen de convivencia familiar. Los hombres y mujeres que se les permitió su libertad, se les redujo su sentencia gracias a la buena voluntad por parte del presidente Daniel Ortega. En Estelí, con cámara de Kenneth Lazo, Jairo Leiva, Crónica TN8. En ocasión del Día del Amor y la Amistad, el gobierno central otorgó más de 1,000 beneficios legales de convivencia familiar a privados de libertad de todo el país. Más de 1,000 presos en todos los establecimientos penitenciarios. Aquí por lo menos en Tipitá fueron más de 300. Recuerdo que hemos estado haciendo esto por etapas desde ya hace varios años. Es un compromiso de nuestro buen gobierno con las familias para volvernos a reencontrar, vuelvan a reinsertarse en la sociedad. Agradecida primeramente con Dios y al gobierno por haberme dado la oportunidad de salir, y me siento muy feliz, alegre, porque Dios me está dando la oportunidad de reunirme con mis hijos, mi esposo y mi familia. Katia Reyes aprovechó el tiempo para estudiar licenciatura en agronegocios. Tiene una nueva herramienta para enfrentar la vida. Fueron 8 años, 2 meses de privada de libertad. En esos 8 años, 2 meses opté por mi licenciatura en agronegocio. Ahora ya estoy apta para salir a la sociedad. Recibí cursos de belleza, manualidades, panadería. Fue muy duro esos 5 años que pasé en prisión. No vuelvo atrás. Quiero darle gracias pues al presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. El acto central de entrega de beneficio legal de convivencia familiar se realizó en el sistema penitenciario de Tipitapa. Edwin Velázquez, Crónica TN8.